Bueno, ahora les mostraré cómo es que te tienes que vendar una rodilla. Lo primero que se tiene que hacer es estar en una zona cómoda y con la pierna completamente recta, para que así no lastimemos más la lesión en nuestra rodilla. El segundo paso es utilizar una venda como estas, aunque podría ser un poco más gruesa, para vendar nuestra rodilla. Hay que procurar hacerlo en forma de cruz para que así sea más sencillo. Otra es no hacerlo muy grueso ni tampoco apretar mucho, ya que también podríamos lastimarnos si apretamos de manera fuerte nuestra herida. Una vez hayamos terminado de vendarnos nuestra pierna, el siguiente paso es ajustar la venda para que no se caiga. Podemos ver aquí que está suelta. Y una vez colocado el metalito que protege a la venda, tendremos nuestra venda completamente vendada, nuestra pierna completamente vendada y lista para ser curada.